del crimen y del castigo. Y uno de los jueces de la ciudad, adelantándose, dijo: háblanos del crimen y del castigo. Y él respondió: cuando vuestro espíritu vaga en el viento, entonces, solo y desprevenidos, cometéis una falta con los demás, y por lo tanto con vosotros mismos. Y por ese error cometido, debéis llamar a la puerta del bienaventurado y esperar un instante. Como el inmenso mar es el Dios de vuestro yo, siempre se mantiene libre de mancha, y como el éter solo eleva lo que tiene alas. Como el sol es el Dios de vuestro yo, no conoce las galerías del topo ni los agujeros donde se guarece la serpiente, pero el Dios en vuestro yo no habita solo en vuestro ser. En vosotros todavía hay mucho que es hombre y mucho que todavía no lo es. Una forma grotesca que camina dormida entre la niebla en busca de su propio despertar. Y del hombre que hay en vosotros quisiera hablar ahora, porque es él y no el Dios de vuestro yo, ni la forma grotesca que camina entre la niebla, el que conoce el crimen y el castigo del crimen. A menudo os he oído hablar del hombre que comete un delito como si él no fuera uno de vosotros, sino un extraño y un intruso en vuestro mundo. Mas yo os digo que, de igual forma que el más santo y el más justo no puede elevarse por encima de lo más sublime que existe en cada uno de vosotros, tampoco el débil y el malvado pueden caer más bajo de lo más bajo que existe en cada uno de vosotros. Y de igual forma que ni una sola hoja se torna amarilla sin el silente conocimiento del árbol, todo tampoco el malvado puede hacer el mal sin la oculta voluntad de todos vosotros. Como en peregrinación camináis todos juntos hacia el Dios de vuestro yo, vosotros sois el camino y el caminante. ¡Ay! Y cae por quienes le precedieron, por aquellos que, más ágiles y seguros en su paso, no apartaron sin embargo el obstáculo del camino. Y sabed esto también: aunque mis palabras hieran con fuerza vuestro corazón, el asesinado es también responsable de su propio asesinato, y el robado es también responsable de su propio robo, y el justo no es inocente de los actos del malvado, y el puro no es ajeno de los actos del felón. Sí, porque muchas veces el condenado es víctima del ofendido, y con más frecuencia aún, el reo carga con la culpa del inocente y del puro. No podéis separar al justo del injusto, ni al bueno del malvado, porque juntos están frente al rostro del sol, de igual forma que el hilo blanco y el hilo negro están juntos en la trama del tejido. Y cuando el hilo negro se rompe, el tejedor revisa la tela entera, y también el telar. Si alguien de vosotros llevara a juicio a la mujer infiel, poned también en la balanza el corazón de su marido, y pesad también en la balanza la verdad de su alma. Y haced que quien quiera castigar al ofensor escudriñe bien antes el espíritu del ofendido. Y si alguno de vosotros quisiera castigar en nombre de la justicia y descargar el hacha contra el tronco malo, haced que mire bien sus propias raíces. Y en verdad os digo que encontrará las raíces del bien y del mal, de lo fructífero y de lo estéril juntas y entretejidas en el silente corazón de la tierra. Y vosotros, jueces que pretendéis ser justos, ¿qué sentencia pronunciaréis contra quien, aunque honesto según la carne, es ladrón en espíritu? ¿Qué condena impondréis a quien asesina según la carne cuando él mismo ha sido muerto en el espíritu? ¿Y cómo juzgaréis a quien en sus acciones es impostor y tirano, y a su vez también es ofendido y humillado? ¿Y cómo castigaréis aquello cuyo remordimiento es mayor que
su delito? ¿No es remordimiento la justicia administrada según la ley misma que deseáis servir? Y, sin embargo, no podréis imponer el remordimiento en el corazón del inocente, ni hacerlo desaparecer del corazón del culpable. Vendrá en la noche espontáneamente y sin ser invitado, para que los hombres despierten y escruten su propio corazón. Y vosotros, los que os pretendéis llamaros en atender de lo justo y de lo injusto, ¿cómo podráis hacerlo si no miráis todos los hechos a plena luz del día? Solo así podráis saber que tanto el que está en pie como el caído no son sino un solo y mismo hombre, de pie en el crepúsculo, entre la noche de su yo grotesco y el día del Dios de su yo, y que la piedra angular del tiempo no es superior, y la piedra más hundida que hay en sus cimientos. De las leyes. Entonces un jurista preguntó: Maestro, ¿qué nos decís de nuestras leyes? Y él respondió: Os deleitáis haciendo leyes, y os deleitáis más aún quebrantándolas, como esos niños que, jugando junto al mar, levantan con paciencia castillos de arena que luego destruyen entre risas. Sin embargo, mientras levantáis vuestros castillos de arena, la mar trae más arena a la playa, y cuando los destruís, el mar se ríe con vosotros. En verdad os digo que el mar ríe siempre con el inocente. Mas, ¿qué sucede con aquella para quien la vida no es un mar, ni las leyes de los hombres son castillos de arena? Con aquellos para quienes la vida es una roca, y la ley un cincel con el que pueden grabar su propia figura en la roca. ¿Qué sucede con el paralítico que odia a los danzantes? ¿Qué sucede con el buey que ama su yugo y juzga al alce, y al siervo de las selvas vagabundo sin ley? ¿Qué sucede con la vieja serpiente que no puede mudar la piel y llama desnudas y desvergonzadas a las ostras? ¿Qué sucede con quien llega temprano a la fiesta de bodas y una vez que se cansó y hartó de comer, se marcha diciendo que todas las fiestas son violaciones y que los invitados son violadores de la ley? ¿Qué puedo decir de ellos, salvo que reciben como todos la luz del sol, pero de espaldas? Solo ven sus sombras y sus sombras son sus leyes. ¿Qué es para ellos el sol, sino que el sol de sombras? ¿Y qué es acatar las leyes, sino encorvarse para rastrear las sombras sobre la tierra? Mas, a vosotros que camináis de cara al sol, ¿qué sombras dibujadas en el suelo pueden deteneros? A vosotros que bajáis con el viento, ¿qué veleta os marcará vuestro camino? ¿Qué ley humana será capaz de ataros si rompéis vuestro yugo, mas no contra la puerta de las prisiones levantadas por los hombres? ¿Qué ley saber de temer si al danzar no tropiezáis con las cadenas de hierro de los hombres? ¿Y quién os llevará ante los jueces si desgarráis vuestras vestiduras pero no los abandonáis en el campo de hombre alguno? Pueblo de Orfales, podéis cubrir el tambor, podéis aflojar las cuerdas de la lira, mas ¿quién impedirá a la alondra del cielo cantar? De la libertad. Un orador dijo: Háblanos de la libertad. Y él respondió: A las puertas de la ciudad y junto al fuego de vuestros hogares
os he visto de rodillas adorando vuestra propia libertad, como esclavos que se humillan ante el tirano y los ensalzan mientras él los martiriza. Sí, en el jardín del tiempo, a la sombra de la ciudad, he visto a los más libres de vosotros llevar vuestra libertad como un yugo, como un dogal. Y mi corazón sangró en mi interior, porque solo seréis libres cuando el deseo de la libertad no sea un arnés para vosotros, y cuando dejéis de hablar de la libertad como una meta y de un logro. Seréis libres de verdad cuando vuestros días no transcurran sin preocupaciones, cuando vuestras noches no estén vacías de necesidad ni de pena. Lo seréis cuando esas cosas acosen por todas partes vuestra vida, y desnudos y sin ataduras consigáis sobreponeros a ellas. Mas, ¿cómo podréis elaboraros sobre vuestros días y vuestras noches sin romper antes la cadena que atáisteis en el amanecer de vuestro entendimiento, alrededor de vuestro mediodía? En verdad que eso que llamáis libertad es la más fuerte de vuestras cadenas, aunque sus eslabones relumbren al sol y deslumbren vuestros ojos. ¿Y qué sino fragmento de vuestro propio yo es lo que queréis desechar para poder ser libres? Si lo que queréis abolir es una ley injusta, debéis saber que esa ley fue escrita por vuestra propia mano, sobre vuestra propia frente. No conseguiréis borrarla, quemando vuestros códigos ni lavando las frentes de vuestros jueces, aunque vaciéis todo un mar sobre ella. Y si es un tirano a quien queréis destronar, cuidad para que el trono que le habéis erigido en vuestro interior sea también destruido. Porque, ¿cómo puede el tirano someter al libre y al altivo, si en su propia libertad no hay tiranía, ni vergüenza en su propio orgullo? Y si es una inquietud lo que tú queréis borrar, esa inquietud fue elegida por vosotros, nadie os la impuso. Y si es un miedo lo que queréis borrar, sabed que el sitial del miedo está en vuestro corazón y no en el puño del temido. En verdad que todas las cosas se agitan dentro de vuestro corazón en constante abrazo. Las cosas que deseáis y las cosas que teméis, las cosas que rechazáis y las cosas que amáis, las cosas que perseguís y las que evitáis. Todas esas cosas se agitan dentro de vosotros, como luces y sombras acopladas. Y cuando la sombra se desvanece, la luz que queda se convierte en sombra de otra luz. Y así vuestra libertad, cuando pierde sus cadenas, se convierte en cadena de otra libertad mayor. De la razón y de la pasión. Y la sacerdotisa habló de nuevo: háblanos de la razón y de la pasión. Y él respondió diciendo: vuestra alma es a menudo campo de batalla en el que vuestra razón y vuestro juicio combaten contra vuestra pasión y vuestros apetitos. Desearía ser yo el pacificador de vuestra alma y convertir la discordia en el enfrentamiento de vuestros elementos en unidad y armonía. Mas, ¿cómo podría ser sin que vosotros mismos fuerais los pacificadores, los amantes de todos vuestros elementos? La razón y la pasión son el timón y las velas de vuestra alma navegante. Si vuestras velas o vuestros timones se rompen, no podréis sino flotar e ir a la deriva, o quedar inmóvil en la inmensidad del mar. ¿Por qué si la razón gobierna sola en una fuerza que limita, y la pasión desgobernada es una llama que arde hasta su propia destrucción? Por tanto, dejad que vuestra alma exalte, alce vuestra razón hasta la altura de la pasión para que ésta pueda cantar, y dejarla dirigir vuestra pasión con el razonamiento para que aquella pueda vivir en su diaria resurrección y como el ave fénix renacer de sus propias cenizas.
Quisiera que consideráis vuestro juicio y vuestro apetito como dos huéspedes queridos. En verdad que no rendiráis más honores a uno que a otro, porque quien atiende más a uno que a otro acaba perdiendo el efecto y la confianza de ambos. Cuando en las colinas os sintéis a la sombra fresca de los álamos, compartiendo la paz y la tranquilidad de los campos y las praderas distantes, dejad que vuestro corazón diga en silencio: Dios descansa en la razón. Y cuando llegue la tormenta y el huracanado viento sacude el bosque, y el trueno y el relámpago proclamen la majestad de los cielos, dejad que vuestro corazón sobrecogido diga: Dios obra en la pasión. Y puesto que vosotros sois un soplo en la esfera de Dios y una hoja en la selva de Dios, descansad en la razón y obrad en la pasión. Del dolor. Y una mujer pidió entonces: háblanos del dolor. Y él respondió: vuestro dolor es la eclosión de la envoltura que encierra vuestro entendimiento. De igual modo que la semilla del fruto debe romperse para que su corazón salga al sol, así vosotros debéis conocer el dolor. Y si lográis mantener vuestro corazón en las diarias maravillas de los milagros de vuestra vida, el dolor no parecería menos maravilloso que vuestra alegría. Y vosotros aceptaréis las vicisitudes de vuestro corazón como siempre habéis aceptado las estaciones que pasan sobre vuestros campos. Y serenos velaréis en los inviernos de vuestro dolor. Muchas de vuestras aflicciones las habéis escogido vosotros mismos. Son el remedio amargo con que el médico que todo llevamos dentro cura vuestras enfermedades. Por tanto, confiad en el médico y bebed sus remedios en silencio, tranquilamente, porque su mano, aunque dura y pesada, está guiada por la mano tierna del invisible, y la copa que brinda ha sido modelada, aunque queme vuestros labios, con la arcilla que el alfarero humedeció con sus propias lágrimas sagradas. Del conocimiento de uno mismo. Entonces un hombre dijo: háblanos del conocimiento de uno mismo. Y él respondió: en silencio, vuestros corazones saben los secretos de los días y de las noches, mas vuestros oídos ansían escuchar el eco del conocimiento de vuestros corazones. Quisiera saber en palabras lo que siempre supisteis en pensamiento. Quisieras tocar con vuestros dedos el desnudo cuerpo de vuestros sueños. Y es bueno que así sea. El recóndito manantial de vuestra alma necesita brotar y correr murmurando hacia el mar. Y el tesoro de vuestras profundidades infinitas se revelaría entonces a vuestros ojos. Mas no tratéis de pesar en balanzas vuestros tesoros desconocidos, ni exploréis las profundidades de vuestro conocimiento con callados ni sondas, porque el yo es un mar infinito, inconmensurable. No digáis: he hallado la verdad, sino: he hallado una verdad. No digáis: he encontrado la senda del alma. Decid más bien: he encontrado al alma caminando por mi senda. Porque el alma camina por todas las sendas. El alma no va en línea recta, no crece como una caña. El alma se despliega como un loto de innumerables pétalos. De la enseñanza.
Entonces un maestro dijo, «Háblanos de la enseñanza». Y él respondió, «Nadie puede revelarnos nada que no yazga letargado en el amanecer de vuestro conocimiento». El maestro que pasea a la sombra del templo entre sus discípulos no da su sabiduría, sino más bien su fe y su afecto. Si es de verdad sabio, no os obligará a que entendréis en la casa de la sabiduría. Os guiará solo hasta el umbral de vuestro propio espíritu. El astrónomo no puede hablaros de su conocimiento del espacio, mas no podrá daros ese conocimiento mismo. El músico podrá describiros el ritmo que existe en todo ámbito, pero no podrá darnos el oído que capta ese ritmo ni la voz que le da el eco. Y quien está versado en la ciencia de los números podrá hablarlos de la relación entre el peso y la medida, pero no podrá conduciros a ellos, porque la visión de un hombre no presta sus alas a otro hombre. Y de igual forma que cada uno de vosotros se halla solo en el conocimiento de Dios, así cada uno de vosotros debe estar solo en su conocimiento de Dios y en su conocimiento de la tierra. De la amistad. Y un joven dijo, «Háblanos de la amistad». Y él respondió, «Vuestro amigo es la respuesta a vuestras necesidades. Él es el campo que sembráis con amor y cosecháis con agradecimiento. Él es vuestra mesa y el fuego de vuestro hogar, porque os acercáis a él con vuestra hambre y le buscáis sedientos de paz. Cuando vuestro amigo os manifieste su pensamiento, no temáis el no en vuestra cabeza, ni retengáis el sí. Y cuando él permanezca en silencio, que vuestro corazón no deje de oír su corazón, porque en la amistad todos los pensamientos, todos los deseos, todas las esperanzas nacen y se comparten con gozo y sin alardes. Cuando os alejéis de vuestro amigo, no sintáis dolor, porque lo que más amáis en él quizás está más claro en su ausencia. Igual que la montaña es más clara desde el llano para aquel que quiera subirla. Y no permitáis que haya en la amistad otro interés que el que os lleve a profundizar en el espíritu. Porque el amor que no busca más que la revelación de su propio misterio no es amor, sino una red tendida que solo recoge la pesca inútil. Que lo mejor de vosotros sea para vuestro amigo. Si ha de conocer el flujo de vuestra marea, que también conozca el reflujo. Porque, ¿qué amigo sería aquel que tuvierais que buscaros para matar las horas? ¿Buscarlo para vivir las horas? ¿Por qué existe para colmar vuestras necesidades, no vuestro vacío, y hacer que en la dulzura de la amistad haya risa y placeres compartidos? Porque en el rocío de las cosas pequeñas, el corazón encuentra su alborada y se refresca. De la conversación. Y un humanista dijo, «Háblanos de la conversación». Y él respondió, «¿Habláis cuando dejáis de estar en paz con vuestros pensamientos? ¿Y cuando no podéis morar por más tiempo en la soledad de vuestro corazón, vivís en vuestros labios? Y el sonido es entonces diversión y pasatiempo. Y en la mayoría de vuestras charlas, vuestro pensamiento es asesinado en parte, porque el pensamiento es un pájaro al aire libre, que en una jaula de palabra puede desplegar las alas, pero no volar. Aunque algunos de vosotros buscáis quien os hable por miedo a sentiros solos, el silencio de la soledad descubre ante sus ojos la propia desnudez, y entonces quiere escapar. Y hay otros que hablan sin conocimiento ni tino, y revelan una verdad que
ni siquiera ellos conocen. Y hay otros que poseen la verdad en su interior, pero no la traducen con palabras. En el pecho de estos, el espíritu reside en medio de un silencio rítmico. Cuando encontréis a un amigo en el camino o en el mercado, dejad que el espíritu mueva vuestros labios y guíe vuestra lengua. Que la voz de vuestra voz hable al oído de su oído. Porque su alma guardará la verdad de vuestro corazón como se guarda en la memoria el sabor del vino, cuando su color ya se ha olvidado y el vaso ya no existe. Thank you.